Plutus Beast, también conocido como Tianlu, Bixi o Baiji, guarda una jerarquía destacada entre las cinco auspiciosas criaturas míticas en la mitología china, siendo el noveno hijo del rey dragón y reconocido por su fiereza y su fuerza. Esta inscripción está basada en un texto reconocido al cual hice referencia en un anterior video que presenté de esta misma marca, Celeste, los Phoenix Corp. Y así es como esta marca presenta a los Plutus Beast, que para quien no conoce esta filial de Quinera realmente tiene una forma de demostrar o de presentar sus productos de una forma muy particular y, por supuesto, es el sello de la casa de Celeste. Cada uno de ellos está inspirado en una bestia mitológica a la cual precisamente hace mención el nombre. Celeste ha tenido una gran cantidad de sorpresas y creo que se ha hecho de renombre, incluso a veces por encima de su marca madre, como por ejemplo con los Phoenix Call, modelo al cual yo tengo en muy alta estima, o también los Wyvern Pro, que ofrecen una diferente experiencia, sobre todo dentro del aspecto gamer, en dado caso que quieras utilizar un micrófono para dicho fin y con muy buena calidad. Y así como con los Phoenix Call, aquí tenemos un tríbrido, pero realizado de una manera un tanto particular. ¿Será funcional? Bueno, es lo que veremos a lo largo de todo este video. Tenemos estos audífonos gracias a Quinera y a Celeste, que lo enviaron sin costo alguno para realizar este video. Por supuesto que dejaré enlaces en la descripción para que de esa forma puedas ir al sitio de compra y además puedas notar cuáles son las páginas y redes sociales de estas dos marcas que ofrecen productos bastante interesantes. Pero por supuesto la recomendación de siempre es ver este video en su totalidad para que de esta forma puedas definir si te agradan o no. O por qué no, simplemente por el hecho de presentártelos hacia ti. De igual manera te dejo la información de mis redes en la descripción para que me sigas y de esa forma estés al tanto sobre algunas noticias que puedan estar ocurriendo, algunos lanzamientos o algunos vistazos de algunos audífonos que no he revisado todavía. Bien, iniciamos con el empaquetado. Como he dicho, Celeste tiene una forma muy peculiar y particular de presentar sus auriculares. Incluso te hace pensar que se trata de un auricular de un costo mayor al que vale. Los Plutus Beast no son la excepción a esta regla, pero considerando lo que vimos con los Phoenix Call, creo que aquí sí se reduce un poco lo que vemos, incluso está más acorde al precio que tenemos aquí. Y es que la experiencia de desempaquetado de los Phoenix Call es sublime en la mejor forma de expresar. Y es que los Phoenix Call tuvieron una forma de presentarse completamente singular, y dentro de ese costo fue algo que yo elogié por completo. Con los Plutus Beast tenemos una situación un poco más austera. La caja tiene algunos tintes que son representativos dentro de este audífono. De hecho, considero que aquí plasma muy bien su identidad. En el reverso contamos, por supuesto, con las especificaciones técnicas y además contamos con el contexto histórico que marca la bestia mitológica a la cual hace renombre el Plutus Beast. Encontramos a los audífonos en el compartimento superior, mientras que en el inferior nos encontramos con el case. Un case que ya habíamos visto precisamente en los Phoenix Call, aquí en este caso lo tenemos en color marrón. Ese detalle con su troquelado realmente es muy bueno, es uno de los puntos a los cuales a mí me hace pensar que tiene muy buen cuidado este punto. En el interior de este case tenemos un cable, su construcción es buena, aunque no destacada, al menos en mi percepción. Yo habría preferido un cable de color negro para hacer mejor juego con los audífonos. Esta situación ya la habían logrado con los Phoenix Call, al menos es una de las opciones en las cuales tú podías elegirlo. Pero bueno, noto que es de buena construcción y no va a fallar, pero en un diseño destacado no creo que lo sea. Desde la compra puedes elegir si quieres la salida estándar 3.5 o 4.4 milímetros balanceada. Salvo que cuentes con una fuente con adecuado control de voltaje, sugeriría que mejor optes por la salida 3.5, ya que con la 4.4 le estarás dando mucha potencia y eso lo veremos un poco más adelante. Yo no tuve problema en ese sentido con la salida 4.4, ya que la mayor parte de mis DAPs mediante esta clase de salida llegan a ofrecer un desempeño correcto y no ejercen ruido de fondo. Pero al conectarlo a ciertos dongles bastante potentes como el Super DAC de Zorlo, es donde llegué a notar ese ruido de fondo y de forma muy evidente. Por supuesto, esta información la complementaré más adelante. Ahora, debajo del foam, donde están los audífonos, tenemos una cajita en donde contamos con los demás accesorios. Entre ellos, por supuesto, la papelera del audífono con información relevante y también el contexto que ya vimos hace un momento, así como la gráfica de respuesta a la frecuencia.
En dos bolsitas encuentras dos sets de puntas, una con apertura más amplia de color gris y otras más cerradas, grises igualmente, pero con centro rojo. Estas últimas fueron las que me agradaron más y son las que basaré esta revisión. Con las otras que estoy mencionando, las puntas con el centro más amplio creo que no me agradaron porque el sonido se hace más difuso. Tal vez le ayuda a que la escena sonora se perciba más amplia, sin embargo no hay buena definición y sobre todo por lo que comentaré dentro de las características del sonido. Y por supuesto, como es costumbre dentro de los modelos de Celeste, contamos con una placa de metal que precisamente tiene la forma de la bestia mitológica a la cual hace referencia este audífono. Y por último tenemos una pequeña herramienta de limpieza, por supuesto este es un accesorio totalmente clásico. Si hablamos del diseño de estos audífonos, prácticamente son una calca a lo que vimos a los Phoenix Core. Pero incluso con esto sí hay diferencias palpables que van más allá del precioso arte que tienen ambos modelos. En lo estético, pues el diseño es precioso. La inclusión de esos detalles con hojuelas brillantes en un shell de color oscuro sin duda los hacen muy atractivos. Tienen varias opciones, puedes elegir que las hojuelas sean de color dorado o que bien estas sean de color azul o como en mi caso bicolor. Vaya, que el audífono izquierdo sea el dorado y el derecho el azul. Por supuesto, aquí tendremos el distintivo de Celeste que suma más a esa apariencia tan bonita que tiene. Como dije, la forma es la misma a la que vimos con los Phoenix Call, y si recuerdan, en su momento comenté que eran audífonos considerablemente robustos, así que no los recomiendo tanto para oídos muy pequeños. Una pequeña diferencia con los Phoenix Call la podremos ver en la boquilla, ya que en los Bluetooth Beats cuentan con una pequeña rejilla. Los Phoenix Call no tenían eso. Ahora, si bien la forma es idéntica, la solidez de la resina sí se percibe diferente. En el caso de los Phoenix Call se percibe más sólida, más robusta, y en el caso de los Bluetooth Beats se siente más ligera. Me adelantaré un poco de lo que puedo hablar en las especificaciones técnicas, pero aquí adelantaré una situación que es la causante de que ocurra esto. Como dije, este es un auricular tríbrido, es decir, cuenta con tres tecnologías distintas que son las responsables de producir el sonido. El que compete aquí de lo que estoy hablando en este momento es el driver de conducción, o sea, o bone conduction. Pero esto ocurre de una forma irónica, tal vez, no sé cómo llamarlo. Esto lo noté la primera vez que me los puse en el oído. Al ejercer un poco de presión, noté que al hacer esta clase de acción, algo sonaba en su interior, incluso no sé si se escucha en este momento. Se escuchaba algo hueco, insisto, como si algo estuviera suelto en su interior. Pensé, ok, esto ya ha pasado antes y no precisamente en un auricular con driver de conducción ósea. Entonces llegué a suponer que ese driver de conducción ósea no era más que un driver de vibración háptica, como de un modelo que no hace mucho llegué a revisar, porque la sensación prácticamente es la misma. Y vaya, en realidad fueron dos modelos, los Konoka y los CBJ Assassin. La sensación era muy similar al momento de probar esos audífonos. Y puedo entender que algunos puedan confundir lo que es vibración háptica con conducción ósea porque tal vez, en principio, a como lo quieren mostrar las marcas, podría parecer que es el mismo proceso cuando no lo es así. No son iguales. Y es que es importante recordarles algo. Un in-ear no puede ser de conducción ósea porque, fisiológicamente, no puede hacerlo. Eso lo expliqué en este video y en este punto donde te señalo en dónde se encuentra. Si te venden un audífono in-ear de conducción ósea, es puro marketing. Y eso ocurre con marcas no solo de Chi-Fi, sino marcas de renombre como Empire Ears. ¿Podrá vibrar el audifonito? Sí, sí lo hace. Pero eso no es conducción ósea. Regresando al Bluetooth Beast, y aquí es donde va la ironía, de acuerdo, pensé. Es un driver de vibración háptica, de acuerdo, no hay ningún problema. Pues, ni eso. Porque habiéndome puesto la canción con el subbajo más puerco, nada de esto vibró. Y no señalo esto como algo negativo porque no afecta en el sonido, no afecta en la ergonomía, simplemente es una situación que llegó a pasar. Y también eso lo menciono porque, por supuesto, si tú lo llegas a adquirir y sientes que hay algo suelto en el audífono, bueno, es por esta razón, pero al final no ocurrirá alguna vibración háptica. Elemento que, por supuesto, no es indispensable en el sonido.
¿Cuáles son las conclusiones a esto? Y esto ya lo he mencionado previamente, que todo audífono que se llegue a promocionar como uno que contiene un driver bone conduction o de conducción ósea es solamente piezoeléctrico. En el caso de los Bluetooth Beats, es un piezoeléctrico muy bien hecho por el desempeño que tienen las frecuencias donde debe incidir. Solo que me queda una última duda aquí, y es que de acuerdo a la naturaleza de un driver piezoeléctrico, este tendría que ser compositum y la mayor parte de las ocasiones es con un driver dinámico. Lo de un driver piezoeléctrico también lo expliqué hace bastante tiempo en uno de mis primeros videos al momento de hablar de los BQE YZ Spring 2. Ya para terminar con el diseño, porque nos estamos demorando un poco en este apartado, me resultaron ser audífonos sumamente cómodos, aún para jornadas muy muy largas de escucha, y además el aislamiento pasivo de ruido exterior resulta excelente, entonces no me preocupé porque el ruido exterior llegará a irrumpir en mi escucha. Solo recuerden, no lo recomendaría tanto para oídos pequeños. Ahora sí, las especificaciones. Hace unos momentos hice la sugerencia de mejor optar por un cable con salida 3.5 en lugar de la balanceada, y esto ocurre por los parámetros que tenemos aquí. Cuenta con una impedancia bajísima de solo 8 ohms y una sensibilidad de 108 decibelios, probablemente medida a milivatios por el desempeño que veo en la realidad. Entonces aquí tenemos unos audífonos con una muy baja impedancia y con una relativamente alta sensibilidad. Esto se traduce a que es un audífono sumamente eficiente en la práctica. Ahora, debo decir que no es el audífono más eficiente que he probado, pero sin duda va a estar dentro del top 5 de audífonos que casi no requieren nada para moverse. No te preocupes en conseguir una fuente muy potente, de hecho, como podrás intuir, aquí es todo el caso contrario. Entre menos potencia le des, mejor va a ser el desempeño. Y sobre todo el hecho de que no sea potente también debe de tener un adecuado control de voltaje para que pueda expresarse bien. Muchos dongles no tienen esto lamentablemente, salvo el EPZ-TP20. Si lo sometes a una fuente con mucha potencia, indudablemente el ruido de fondo estará presente. Como dije, en mis DAPs no tuve problema aún con el uso de salida balanceada porque la mayor parte de estos dispositivos, al menos en tiempos actuales, tiene un excelente control de voltaje, así que no hay problema con eso. Ahora, por supuesto, los drivers son tres de uno de ellos, ya hablé hace un momento. El otro es un driver de armadura balanceada dedicado a las frecuencias ultra altas y otro driver conocido, patentado por la marca, el Square Planar Driver. Esa palabra, planar, despista a muchos, incluso a mí me pasó en su momento con los Gumiho porque mencioné que era un planar magnetic hasta que un suscriptor me hizo la notificación que no se trata de un planar como convencionalmente lo conocemos. No es un planar magnetic, es más bien un driver con la misma configuración de un driver dinámico, solo que en forma cuadrada. Probablemente es lo que le haga el factor compositum al driver piezoeléctrico, pero esto solamente es una conjetura mía. Entonces, como dije, es una combinación bastante rara, pero que funcionalmente hace las cosas bien. De hecho, es lo que destaco en su precio, tener drivers de distintas tecnologías bajo un costo relativamente asequible y que su trabajo lo haga bien. Maravilla no lo es, desde este momento lo digo. Pero es agradable, por eso es que vamos al siguiente apartado. Para hablar del sonido, sé que una de las principales preocupaciones que existe en la mayor parte de usuarios que ya se están adentrando de una forma seria en este mundo es cómo se va a comportar un auricular híbrido con una serie de tecnología que llega a ser un poco fuera de lo común. Es decir, ¿harán una buena amalgama todo este conjunto o será solamente algo con poca coherencia? Bueno, destaco con esto que aún con toda esta clase de situaciones, con estos drivers que no llegan a tener muchas cosas en común, logran hacer un buen conjunto que definirán una coherencia adecuada. Vaya, no hay alguna situación que me hace indicar que no existe un crossover bien realizado. En verdad, aún con las fallas que tiene este audífono, el sonido te hace representar que no es un experimento fallido, como sí ocurre con otras marcas en donde ponen drivers y drivers y a ver qué pasa. No es perfecto como dije y creo que hay ciertas circunstancias que deben de mejorar, pero es agradable de escuchar. De hecho, donde creo que tropieza más es en la parte de la afinación y no tanto por hacer que esos drivers funcionen o no adecuadamente o que trabajen en conjunto adecuadamente.
Esto ocurre en una gran cantidad de auriculares de la marca IMR, donde la aplicación de una gran cantidad de drivers no permite suficiente coherencia, o mejor dicho, cohesividad. Ahora, regresando a los Bluetooth Beats, su perfil es cálido, evidentemente cálido, pero no hace a un lado el nivel de detalle que llega a entregar. Y por otro lado, sugiero mucho el realizar el proceso de burning o quemado, ya que al menos con este audífono sí noté que existía una diferencia, tal vez no tan grande o sumamente notoria, pero sí evidente. El soundstage que tenemos aquí es relativamente mayor al promedio, incluso puedes distinguir esto, no tiene tanta altura, no tiene tanta profundidad, pero sí logras destacar que existe una buena amplitud para el precio en el que está. Solo que hay una cuestión con la imagen. Considero que si bien la imagen puede ser buena, tal vez en algunos escenarios no es tan precisa. Una gran cantidad de elementos se perciben más en los extremos de la escena sonora, pero pocos se perciben en el centro. Es como si hubiera mucho acá, poco acá. Esto llega a ser más notorio cuando algunas canciones hacen recurso muy frecuente de percusiones. En otra clase de canciones tal vez no es tan notorio esta situación con la imagen un tanto distorsionada. Por ejemplo, una prueba clásica, Stillwater de Hands Like Houses, es donde llego a percibir más esto. Las percusiones llegan a tener un poco más de énfasis dentro de los extremos, pero todo lo demás que se debe de encontrar en el centro se escucha algo difuso. Y como dije hace un momento, esto se agrava con el uso de las tips con boquilla más amplia. Por ese motivo no lo recomiendo. Ya mencioné un poco de los graves, estas frecuencias tienen una participación muy particular, muy similar incluso a lo que vimos con los Gumijo, pero con un poco más de definición. ¿Qué ocurría con este audífono? Bueno, la fuerza del grave se podía establecer adecuadamente, pero tal vez un poco limitada por algunas cuestiones. Perfecto en dado caso que quieras un grave con buen control y que no tenga algún problema de que invada las demás frecuencias, pero si tú quieres un poco más de empuje aquí, no es algo que yo lo pueda considerar adecuadamente. En cambio, al tratarse del subgrave, aquí es donde encontramos un sustancial énfasis en estas frecuencias. No lo considero como un cañón de subbajos, pero sin duda va a satisfacer al bassed, el cual llegue a decantar más por esta clase de subfrecuencias más que por el bajo en sí. Y esto es algo muy común, el hecho de confundir a los subbajos con los graves propiamente dichos. Un ejemplo excelente para evaluar a los subgraves, y esto desde el inicio, mi mitad de Anatijou. Ese retumbe que existe desde el inicio te hace ver que existe una gran participación dentro de los Bluetooth Beats. Y a pesar de contar con un énfasis muy marcado en esta zona, no creo que llegue a invadir a las demás frecuencias, no en una forma en donde ensucie completamente el sonido. Entonces tenemos aquí un caso curioso en donde los graves son un poco más controlados a diferencia de los subgraves, en los cuales en tiempo y ganancia llegan a tener un poco más de participación. Ahora, la relajación del bajo también llega a notarse de una forma o en un nivel relativamente igual a lo que tenemos en todo lo demás del espectro bajo. Eso da como resultado que los medios bajos se perciban casi en un mismo nivel, pero realizado de buena forma para no oscurecer de forma inadecuada el sonido. En algunos escenarios sí puede percibirse un tanto oscuro, pero vuelvo a insistir, no lo hace de mala manera o en una donde el sonido se escuche sumamente grueso. Por eso es que aquí menciono que ayuda a la participación de los demás drivers, en donde si bien existe un poco ese carácter, no lo hace que se pierda detalle. De hecho, por la forma en cómo se presentan estas frecuencias, es que me hace considerar a los Bluetooth Beats como una versión mini de los Phoenix Call, ya que el comportamiento es muy similar. Por supuesto que con los Bluetooth Beats el nivel de resolución llega a bajar y es notorio ahí la diferencia, pero la naturaleza que se presentan los medios bajos y los medios propiamente dichos es muy muy parecida entre los dos. Al momento de escuchar las guitarras de Harmony Hall de Switchfoot es donde llego a notar más esto. En los Phoenix Call hay un detalle más minucioso, más cuidado, con mejor desempeño. En los Bluetooth Beats es donde distingo que existe menos detalle, menor resolución y sobre todo menor soltura en estas frecuencias. Pero esto por sí solo no lo convierte en un audífono con un mal desempeño dentro de las frecuencias medias. La comparativa va más en la razón de si definir si quieres ir por los Phoenix Call inmediatamente
o con los Bluetooth Beast para ahorrar un poco de dinero. El rasgueo que existe en las cuerdas de la guitarra de esta canción que menciono con los Bluetooth Beast se nota más grueso, hay menor separación en esta zona, pero la escucha es agradable independientemente de esto que estoy mencionando. Punto muy importante con los medios altos, y es que a diferencia de otros audífonos en este segmento de precio, en el que llegan a fallar un poco por tener un ascenso algo marcado muy abrupto, no ocurre aquí. Incluso llego a mencionar que pasa algunas pruebas de fuego comúnmente vistas en el canal. La cuestión es que al estar en un nivel de ganancia muy similar a las demás frecuencias, llega a generar que los medios altos o las voces en registro alto se escuchen algo opacas. No es una sensación con un velo enorme, pero aquí vuelvo a lo mismo. Es la forma en cómo se diferencia el Phoenix Cola en entregar una mejor resolución y soltura en todas estas frecuencias. Por supuesto, si eres muy sensible a estos picos que existen entre los 3 y 4 kHz, los Bluetooth Beats van a ir excelente. Pero si lo que buscas es que exista más definición, más dulzura en esta parte sin necesidad de velarlo, yo sugeriría entonces a los propios Phoenix Call o a los Ingot EA500. Para terminar con la descripción del sonido, por supuesto vamos a la cuestión en cuanto a las frecuencias agudas. Son frecuencias un poco complicadas de lograr en gran parte de los audífonos que existen en general y sobre todo en un segmento de precio por menor a los $100. Pero en el caso de los Bluetooth Beats, creo que hacen un buen trabajo al momento de realizar una buena definición en una ganancia que resulta bastante noble para el usuario que llega a resultar muy sensible aquí, sin la necesidad de apagar su brillo o disminuir el nivel de detalle que pueden ofrecer. Por eso es que menciono que si bien ese driver piezoeléctrico no funciona como un driver de conducción ósea y mucho menos uno de vibración háptica, realiza un buen trabajo, por eso no lo catalogué como algo negativo. Es justamente donde hace su trabajo el driver piezoeléctrico aquí. Que tenga buen detalle, buena definición, no hiper detallado a comparación como ocurre con un planar magnetic que se encuentra dentro de este precio, pero natural, con un resultado natural. Y de lo que más me agrada aquí es que aun con el comportamiento que vimos en las demás frecuencias, donde se percibe todo casi en un nivel igualitario, que haría pensar que tal vez opacaría el comportamiento de los agudos, sobre todo en platillos, no ocurre así. Por eso es que reconozco el gran trabajo que tiene el driver piezoeléctrico con los Bluetooth Beast. Prueba excelente para evaluar un escenario que tal vez pueda ser un poco más saturado en otros audífonos con esta clase de naturaleza que llega a ser un tanto oscura, pero no ocurre aquí con los Bluetooth Beast, Living in a Dream de Finger Eleven. Sobre todo en la parte de los coros, en donde existe un gran trabajo de los bombos, un gran trabajo de las guitarras, pero no por eso llega a ser a un lado el trabajo que tienes con los hi-hats. Tal vez si soy un poco exigente dentro de lo visto anteriormente, pediría un poco más de aire, ya que la extensión no es tan alta, pero no por eso pierdan definición. Bien, puedo considerar a los Bluetooth Beast como una opción interesante en donde se implementa una cantidad de drivers que llega a ser un tanto dispar entre sí, pero que en conjunto hacen un buen trabajo y que además tiene una apariencia muy bonita, bastante llamativa, que es inevitable atraer las miradas. Es algo que por supuesto Celest ya ha acostumbrado una gran parte de personas que son fans de la marca. Pero ahora, dentro de mis pensamientos en general, correspondiendo al desempeño sonoro, lo que tiene la marca y sobre todo el costo en el que están, considero que si bien los Bluetooth Beats son adecuados, dentro de la marca ya hay una opción bastante mejor. Por ello, es que aquí va mi top personal. Incluso en este apartado no logramos ver aquellos grandes favoritos de la marca que estoy mencionando, ya que si bien considero que los Bluetooth Beats son una versión mini de ellos, los Phoenix Call sin duda hacen un excelente trabajo en todo sentido. Tanto su construcción, la forma en cómo representa el sonido, la presentación de su empaquetado, vaya, es un combo excelente para el precio en el que están. Por lo tanto, la sugerencia es que si quieres un audífono muy bonito, con buena construcción, con un muy buen sonido, mejor ahorres un poco más para los Phoenix Call. Sin duda, los Bluetooth Beats son una buena representación que la aplicación de una diversa cantidad de tecnologías a drivers ya no están reservados para audífonos de muy alta gama o de un precio exorbitante.
Hace bien su trabajo, las cosas que mejorar ya las puse sobre la mesa dentro de esta revisión. Creo que sin duda lo hace bien a comparación de otras marcas, pero claro, dentro de un ambiente en donde la competencia llega a ser muy reñida por la gran cantidad de lanzamientos que están ocurriendo en estos últimos tiempos, la necesidad de innovar, pero realmente innovar, es imprescindible para mantenerse relevante en este medio. Pero claro, hay audífonos con aplicaciones a sus drivers bastante clásicas que sin duda han hecho renombre aún en tiempos actuales. El punto es que el usuario, por supuesto, tenga una diversa cantidad de opciones para que de esta forma pueda elegir. Finalizo este video, por supuesto, agradeciendo a Quinera y a Celes por la confianza que han tenido al canal. Sin duda, eso se valora en gran manera. Y por supuesto, lo más importante es que si tú llegas a adquirir estos audífonos, eres libre de compartir tu experiencia en la caja de comentarios. Esto da una idea general a otros usuarios que lleguen a este video de qué tanto será aprovechado su inversión. Por supuesto que el consejo que tú puedas dar como audiencia de este canal va a ser mucho más valioso. Disfruten de su música, disfruten de todos los géneros que puedan escuchar, disfruten de las matices que cada uno de ellos ofrece. Por supuesto, ya lo saben, si la verdad no lo permite, nos vemos en la próxima.